Carles, parece mi playera, mis amigos. Como dice, Teo Núñez, avanzado nacional, lo único que celebrar y me da mucho gusto hacerlo público. ¿Y a quién tenemos aquí? A nuestro próximo presidente, Marcelo Ebrard. Y me da mucho gusto hacerlo público. ¿Y a quién tenemos aquí? A nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto tener un presidente maravilloso que tenemos ahí en Aguascalientes. Y el que vamos a tener va a estar maravilloso, Marcelo Ebrard. Yo soy Teo del Periódico La Voz, en avanzado nacional, lo único con Marcelo Ebrard. Y lo voy a hacer público ahora, mis amigos. Acuérdense. Primeramente, Dios, espero ser candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes y yo les aseguro que voy a ganar. Yo les aseguro que voy a ganar por Aguascalientes, no para mí. ¿Y saben por qué voy a ganar? Por el agua. Los problemas que tenemos en Aguascalientes y en todos los municipios es la cuestión del agua para beneficio del gobierno. No, fíjense que no. Yo no lo hago de esa manera. Al contrario, yo toda mi vida lo hago, hago algo por alguien. Siendo presidente municipal en Aguascalientes, esto va a cambiar por la cuestión del agua. No lo voy a hacer para beneficio mío, lo voy a hacer para beneficio de las personas, para beneficio de la gente. De verdad, lo voy a hacer para la gente, para beneficio de la gente, la cuestión del agua. Pues el negocio que se tiene ahorita en Aguascalientes es el agua, toda la mensualidad que cobran cada mes. Pues yo me voy a encargar, siendo candidato a la presidencia municipal en Aguascalientes, yo estoy seguro que voy a ganar. Estoy seguro que voy a ganar para beneficio de la gente por la cuestión del agua. Y también lo voy a hacer público también. Yo la primera vez que fui candidato, hace 25, 20, casi 30 años, era cuando el PRD era de izquierda, por la colonia Altavista, por la Miravalle, por aquella era. Yo fui candidato la primera vez en mi vida en la cuestión política. Yo provengo de Villanueva, Zacatecas. Fui candidato a diputado local. A la edad de 12 años llegamos a Aguascalientes. Ah, pues ya tenemos 52 años aquí en Aguascalientes. Tengo 64 años de edad. Me da mucho gusto hacerlo público. Ya tengo 34 años que dejé los visos. Ah, pues resulta de que le pagaron al representante de ese partido para que no pusiera representantes de casillas y por eso perdí. Créanmelo. Y resulta que hasta el año 2021 volví a ser candidato por este partido nuevo, Redes Sociales Progresistas. Fíjense bien lo que le voy a decir. Yo fui candidato por el distrito número 2 federal del oriente de la ciudad. ¿Y por qué? ¿Y por qué me contrataron a mí? Porque saben que yo soy el presidente de los Barrios Unidos, el creador de las kermeses baile, principalmente en el oriente de la ciudad. Si alguien sabe de mí, esto de Aguascalientes, norte, sur, oriente, poniente, todo me había dicho algo por alguien. Me da mucho gusto. Ah, pues resulta que también al representante de este partido le pagaron para que no pusiera representante de casillas para yo poder perder y perder. Pero primeramente Dios, mis amigos, si lo hago público, nunca lo había hecho. Hoy es 1 de febrero del año 2024. Primeramente Dios, espero ser candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes. Y si alguien sabe hacer las cosas positivas para la gente y para la gente, soy su servidor. Yo no lo haría para beneficio mío. Yo no lo haría para tener millones de pesos. El hecho de que ahorita yo no tenga dinero y que yo esté batallando es por la cuestión económica. Ustedes saben que yo no tengo dinero. ¿Y por qué me dejaron sin dinero? Para que ya no hiciera las cosas por la gente y para la gente. Pero primeramente Dios, esperen Dios, en el año 2021 ser candidato a la presidencia municipal y voy a ganar. Ya fui candidato a diputado local, ya fui candidato a diputado federal. Ah, pues ahora voy a ser candidato por la presidencia municipal y les aseguro que voy a ganar por la cuestión del agua. Los problemas que hay en Aguascalientes es el agua. Y esto va a cambiar todo. El negocio que tiene el gobierno de Aguascalientes es el agua. Ah, pues esto va a cambiar. Siendo yo presidente municipal en Aguascalientes, esto va a cambiar. Van a ver que sí. Y acuérdense también, estamos en Avanzado Nacional Unidos con Marcelo Ebrard, nuestro próximo presidente de la República. Yo soy Teo Núñez del Periódico La Voz y me da mucho gusto hacerlo público lo que hago, lo que soy y lo que es el Teo Núñez del Periódico La Voz. Saludos.